Como ya había comentado en un video anterior, la historia de la Tierra está plagada de cientos de eventos o decisiones que pudieron cambiar el presente como lo conocemos. Ya sea para bien o para mal, este tipo de cosas no dejarán de suceder. Sin embargo, es importante conocer cuáles fueron los momentos más tensos en el pasado que pudieron acabar con la civilización, o directamente, con toda la humanidad. Entre los años 1346 y 1353, se dio una de las peores pandemias en la historia de la humanidad. A inicios del siglo XIV, había ocurrido una pequeña edad de hielo, que destruyó los cultivos de un alto número de ciudades, y provocó una hambruna ampliamente extendida entre las personas de aquel entonces, quienes aprendieron en carne propia que con la malnutrición viene la vulnerabilidad. Sin embargo, es posible que estas nuevas heladas hayan ocasionado la migración de roedores como las ratas, desde sus campos fríos hasta lugares más cálidos, como las ciudades humanas, llenas de movimiento. Y con las ratas vienen las pulgas, las cuales comenzaron a alimentarse de la sangre tanto de ratas como de humanos. Pero todo esto tuvo un origen que la gente intentó descubrir. Se llegó a pensar que los malos olores de la putrefacción eran causantes del malestar. Otros, como el médico Alfonso de Córdoba, creían que era causada por un terremoto que había ocurrido en Italia hacía poco, el cual había dejado una grieta en el suelo por donde se filtraban los gases del infierno hacia el mundo. Cercano a esto, los eclesiásticos y religiosos afirmaban que era un castigo divino causado por los pecados de la humanidad. Hubo muchas teorías, como los eclipses, la alineación de los planetas, y hasta una creencia de cómo se transmitía el mal era mirarse fijamente a los ojos entre las personas. Pero la respuesta era mucho más pequeña. Una bacteria llamada Yersinia pestis era la causante de la enfermedad. Se trata de un bacilo gram negativo, el cual causa tres tipos de infección. La peste pulmonar, que es cuando infecta los pulmones. La peste bubónica, que inflama los ganglios linfáticos y los colorea de negro, a los cuales se les conoce como bulbos, en cuello, axilas, brazos, piernas, ingles y detrás de las orejas, que cuando se reventaban, soltaban un olor nauseabundo. De ahí el nombre de peste, y la peste septicémica, que era cuando se gangrenaban extremidades poniéndose negras. Además de los bulbos, los síntomas incluían tos con sangre, sangrado por la nariz y otros orificios, fiebre de más de 40 grados centígrados, sed extrema, manchas en la piel y gangrena. Giovanni Boccaccio la describió en su libro, El Decamerón, al verla en aquellos años de primera mano. Pero no ocurría como en Oriente, donde el verter sangre de la nariz era signo de muerte inmediata, sino aquí, al empezar la enfermedad, salíanles a hembras y varones unas hinchazones en las ingles y axilas que a veces alcanzaban el tamaño de una manzana. Se le llamaba bubas, e iban surgiendo por todas partes del cuerpo, manchas negras o lívidas. Surgían en brazos, piernas y demás partes. La aparición de bulbos es sinónimo de muerte inmediata. Hoy en día se cree que el origen fue unos años antes en la China de 1331. Un brote de peste que llegó a matar aproximadamente 25 millones de personas. Sin embargo, eso no evitó que las personas se movieran en dirección a Asia Central, donde las personas acostumbraban a cazar marmotas y otros roedores para utilizar sus pieles como abrigo, donde el intercambio de sangre con roedores gracias a las pulgas fue mucho más fuerte. Además de encontrarse en plena ruta de la seda, donde se encontraban constantemente con mercaderes y gente que viajaba en todas direcciones. Se sabe que la primera ciudad afectada en grandes números de Europa fue la ciudad de Caffa, en la península de Crimea. Pero no por causas naturales o por un comercio de la ruta de la seda. Los mongoles, quienes controlaban Asia Central, habían descubierto que la peste se contagiaba entre personas, ya que habían comenzado a enfermar mientras la Horda de Oro, al mando de Janiberg, asediaba la ciudad de Caffa. Cuando los mongoles comenzaron a morir de peste,
Lejos de retirarse o enterrar a sus muertos, lanzaron los cadáveres sobre los muros de Caffa para infectar a los genoveses, siendo una de las primeras armas biológicas de la historia, pero no la última. La gente de Caffa, al comenzar a sentir los estragos de la epidemia, huyeron en barco pasando por Constantinopla, Alejandría y Cilicia, pero los barcos estaban infestados de ratas y de la peste. Y al llegar a su ciudad de origen, Génova, se encontraron con que los rumores se esparcen más rápido que la enfermedad, y no los dejaron entrar, con lo que atracaron en Francia y en España, donde ya nada pudo parar la expansión. Hubo más acciones humanas que aceleraron los contagios, como la declaración de guerra de Luis I de Hungría hacia el reino de Nápoles, guerra que no sirvió de nada más que para contagiar a Hungría, pasando por Venecia y por el Sacro Imperio Romano Germánico, para en un año estar casi toda Europa dominada por la peste. Solo algunos lugares se lograron mantener lo suficientemente aislados para tener apenas unos pocos casos. Se acusó a los judíos de ser los culpables y se les echó de las ciudades, irónicamente, salvándolos, a pesar de que el Papa Clemente VI trató de proteger a los judíos de estos tratos. Tampoco ayudaron los flagelantes, gente que peregrinaba por varios lugares para expiar sus pecados, mientras se daban latigazos en la espalda, ni sus contrapartes, aquellos que se entregaban a los placeres terrenales en vista del fin del mundo. Sin embargo, murieron aproximadamente un tercio de los europeos, o 75 millones de personas. En París se llegaron a enterrar 500 personas al día, y Europa no logró recuperar su población sino hasta 200 años después. Finalmente se implementó en varias ciudades una medida de seguridad para los forasteros que venían en barco. Debían estar 30 días esperando para poder bajar del barco, a lo que se le llamó la treintina, para luego ampliarse a 40 días y llamarse cuarantina o cuarentena, la cual usamos hasta nuestros días. La enorme cantidad de muertos que la peste se llevó fue devastadora. Los síntomas fueron sinónimo de terror durante siglos, y la herida que dejó en la historia de la humanidad jamás será borrada. A pesar de esto, la peste causó que el sistema feudal cayera y se centrara de nuevo el poder en el rey. La mano de obra, al ser más escasa, se pagó mejor, y la gente se mudó a las ciudades. Los campos abandonados se volvieron hectáreas para que los sobrevivientes cultivaran más de lo que podían imaginar, mejorando el nivel de vida de muchos. Gracias a toda la muerte que causó la peste, se originó un cambio cultural y mental en la población, dejando la religión de lado para centrarse en la humanidad, acabándose la Edad Media y comenzando la Edad Moderna, con el Renacimiento, donde se hicieron grandes avances científicos y culturales. La peste hoy en día es tratable con antibióticos, sin embargo, no está ni de lejos erradicada. Hace años, en el siglo XIV, de haberse extendido a otros continentes, pudo haber acabado con la mayoría de la gente en el planeta y destruir la civilización. A pesar de esto, la bacteria Yersinia pestis no es el microorganismo que más humanos ha matado en la historia. Pero ese es tema para otro video. Si el video te ha gustado, agradecería que dejaras tu like y lo compartieras con quien pienses que podría interesarle. Nos vemos en el próximo video para seguir inmersos en el terror. Muchas gracias por ver.